¿Quieres viajar en ese bote? Antes de que lo hagas, ten en cuenta que tendrás que dejar cualquier carga que lleves contigo. Aunque sería una lástima tener que abandonar algo importante, y más si estabas por terminar un encargo. Te aconsejo que lo guardes en tu casillero de la ciudad Port Knot. O podrías solo retrasar tu viaje en bote hasta que termines lo que tienes pendiente si quieres cumplir con esos encargos. Tú decide. ¿Un aperitivo? Entonces lo lograste. No soy fácil de quebrar, a pesar del nombre. También viste a ese imbécil, ¿verdad? Hicks es el líder de un grupo separatista. Me parecía que estaba controlando esa ACB. Eso es nivel 7 para ti, tal vez más alto. Parece que sabes mucho sobre él. Trabajábamos juntos. Teníamos una especie de contrato. ¿Hiciste negocios con terroristas? No importa quién mientras pague, ¿eh? En ese entonces él no era así. ¿Qué es lo que buscas? ¿Quieres salvar el mundo o quieres joderlo todo como él? Desearía. Tan solo desearía que las cosas fueran diferentes. Nuestro transporte. No te preocupes, todavía flota. Vamos, somos la única carga que queda. En teoría, llegaremos mañana. Ya te lo había dicho, Sam. El pasado simplemente no se irá.
Escucha, tengo que preguntarte algo. Tiene que ver con ese desgraciado, Higgs. ¿Te es familiar? Ya casi es hora de irse, Sam. No tenía idea hasta que me dijiste. No sabía que estaba viva. Vivir no es distinto a estar muerto si estás solo. Estás tibia. No quiero ir a casa. No quiero ir a casa. Ten, es un atrapasueños. Úsalo cuando duermas y te protegerá de las pesadillas. Siempre voy a estar contigo. ¿Olvidaste cómo regresar a casa? Levántate. Te acompañaré hasta la mitad. Y el resto lo podrás caminar tú solo. ¿Está mejor ahora? Te estaré esperando en la playa. Ven y encuéntrame. Jugamos en este lugar tantas veces. No me trajiste aquí. No pude hacer el viaje solo. No puedes ir y venir cuando tú quieras. Si tienes un cuerpo al cual regresar. Entonces no puedes solo volver al este por aquí. No, hasta que nos vuelvas a unir, Sam. Te voy a esperar en la playa. Ven y encuéntrame.
No sé cómo logras dormir. ¿Un energizante? Bienvenido a Ciudad Lakenut. ¿Qué? Nada. Vamos. Esta carga viene de Port Knot y va a Lake Knot. Tú te encargas de esto. La terminal de envío está adelante. Mientras tanto, tengo unos pendientes que atender. Adiós, coliflor. Get out of my mind.
Hola. Descontaminando track. Todo en orden. Bienvenido, Sam Foster Bridges. Disculpen las molestias. Es mejor tener cuidado estos días. Ah, oímos que llevabas un cupido, ¿es cierto? Todo listo para conectarnos. Estamos en la red. Ya era hora. No nos guardaremos nada. Capitán Knot recibirá todo. Si compartir esta información da más seguridad a todos, cuenta conmigo. Puedes apostar que no soy el único aquí que se siente así. Supongo que todo era mejor cuando Bridges 1 pasó por aquí. Al menos no recuerdo que los terroristas y la CB fueran un problema. Bueno, ten cuidado. El mundo no es lo que solía ser. Y gracias. Al fin saliste de la zona de impacto, Sam. Felicitaciones. Y gracias. A partir de este punto se pondrá más difícil.
Cuando llegamos por primera vez, todo era diferente. Pacífico. Esas tres ciudades, Lake, Middle y South Knot, estaban de acuerdo con nuestros planes de reconstrucción. Contrataron a Fragile Express para que circularan suministros y la gente siguiera conectada. Pero todo cambió hace un año, cuando los separatistas llevaron a cabo sus ataques. Un grupo acabó con Middle Knot. Detonaron bombas nucleares antiguas. La mitad de South Knot desapareció. El número de víctimas fue devastador. Bridges carece de los recursos para conectar las demás ciudades por su cuenta. Necesitamos conseguir el apoyo de todos, incluso el de los que no quieren involucrarse con la UCA. Por imposible que parezca. La situación cambió drásticamente desde que Bridges 1 fue al oeste por primera vez. La destrucción de Middle Knot en particular nos obligó a buscar una nueva estrategia. Es como dijo Amelie. No tenemos el tiempo ni los recursos para construir otro nudo de tal magnitud. Es por eso que hacemos tratos con preparacionistas y demás. Nuestro único recurso es utilizar sus refugios para fortalecer la red. Solo alguien muy especial podría vivir aquí por su propia cuenta. Alguien que nos mandaría a la mierda si le pidiéramos que se uniera a la UCA. Ah, lo sabemos. Nadie espera que digan que sí enseguida. Pero incluso si no quieren tratar con la mayoría de la gente, se llevan bien con los de Fragile Express. No me digas. ¿Quieres que usemos sus credenciales para quedar bien con ellos? ¡Bingo! Lo aceptó y todo. ¿Y qué recibe ella a cambio? Nada, en verdad. Una oportunidad de vengarse de Hicks, supongo. No la culpo por querer una. Él le arrebató todo, no le dejó nada. El tiempo cura algunas heridas, pero no las suyas. El trabajo que se avecina no será fácil, pero hay que hacerlo. Por ahora descansa. Hablaremos más tarde. ¿Para mí? Se llama Kipu. Significa nudo en idioma antiguo. También sirve para contar cosas. Le añado un nudo cuando hago un amigo. Está bien. ¿Qué tal si cada vez que te vea le añado un nudo? Esto debe ser muy importante para ti si pudiste traerlo hasta aquí. Muy especial. Es especial, lo hice para ti. Lo atesoraré, Sam. ¿Algo para comer? ¿Por qué estás aquí? Pregúntale a tu jefe. No. Quiero decir, ¿por qué estás tú aquí? Tengo un envío para un cargador. Vas a necesitar esto en el camino. Esto te identificará como un socio de Fragile Express. Está tejido con mi sangre y cristales quirales. Considéralo como una conexión. Úsalo y los preparacionistas de esas zonas no te darán problemas. Éramos las únicas personas que hacían entregas por aquí. Este era nuestro territorio. Hasta que Hicks lo jodió todo. Yo, el Express, nuestra reputación, todo eso. ¿Y ahora quieres joderlo de vuelta? ¿Por tu cuenta?
No estoy por mi cuenta. La cueva, Ciudad Portnot, junto a tu cama. Tan lejos, pero seguimos encontrándonos. Todo ese territorio de CB donde debería haber quedado atrapada en un vacío. Pero aquí me tienes. Aquí estoy. ¿Puedes usar la playa? Tengo una playa. ¿Tú tienes la tuya? Yo tengo la mía. La uso para saltar a través del espacio. No puedo invocar CB de la misma forma que Higgs, pero puedo ir tras él, seguirlo hasta la playa. El problema es que cada uno tiene su forma de entrar. Solo se me permite pasar por la playa que conozco y entiendo. ¿Has escuchado el término multiverso? ¿Estás bien? Los saltos me desgastan mucho. Me succionan toda la sangre. Vas a Ciudad Edgenot, ¿verdad? Está llena de terroristas. Pero si decides hacerlo, tarde o temprano tendrás que lidiar con Higgs. Mira, yo hago entregas. Matar monstruos y terroristas no es lo mío. ¿Y si lo hiciéramos juntos? Podría usar mi poder para ayudarte. No tenemos que desear lo mismo para estar del mismo lado. Podría enviarte a través de mi playa, a donde sea que el Quiralio sea lo suficientemente fuerte. Cualquier lugar conectado a la red Quiral. ¿Y qué esperas a cambio? Espero que lo pienses bien. Ten, llámalo un incentivo. Y llámame si me necesitas. Esto nos mantendrá conectados. Hasta una próxima ocasión.